Doncs en parlem justament amb Beatriz Pérez Zapata, que és coordinadora del grau de videojocs del Tecnocampus de la Pompeu Fabra. Bon dia i gràcies per atendre'ns. Hola, bon dia, què tal? Com treballa la universitat, i en aquest cas des de la Pompeu Fabra, per donar resposta a la demanda que tenen les empreses? Pues primero trabajando perfiles bastante completos, porque lo que hacemos en el grado es formar al alumnado para que pueda trabajar de programador, diseñador, que pueda trabajar como artista y también más en asignaturas, ¿no? de marketing y de empresa, ¿no? Que mencionaba Mariona también ahora mismo. También lo que hacemos es tener una relación constante con la empresa a través de convenios de prácticas para que los alumnos, sobre todo de tercero y cuarto del grado, puedan empezar a saber qué significa trabajar en la industria del videojuego. Y también contamos con mucho profesorado de la industria, ¿no? Que puede dar esa formación tan específica que se necesita para la industria del videojuego. También tenemos pues, eventos en los que invitamos a la industria. Por ejemplo, tenemos el Fórum del Talento, en el que diferentes perfiles de la industria, y este año también contamos ya con exalumnos del Tecnocampus que pudieron hablar de su experiencia, ¿no? Y es una forma de guiar y orientar al alumnado en el mundo laboral y en la industria del videojuego. Y también, por ejemplo, contamos el año pasado con Mariona como jurado de la industria para unos premios que damos para los proyectos de tercero. Hem de dir que el Tecnocampus va ser un dels primers centres a Catalunya en oferir aquest grau de videojocs, però hi ha fins a 7 universitats aquí al país que ofereixen graus i màsters en relació a aquest sector, una oferta acadèmica que respon a aquesta necessitat que té la indústria. Però, Beatriz, Mariona, ha de quedar clar que jugar a videojocs no és el mateix que crear videojocs, no? O sigui, a tu et pot agradar jugar a videojocs, no, Beatriz? I que a l'hora de la veritat, quan t'apuntes, t'inscrius en un grau d'aquests, doncs la cosa no sigui igual. No, y es una de las cosas que destacamos también en todas las jornadas de puertas abiertas y de orientación, que aquí se viene a hacer videojuegos. Jugar a videojuegos es esencial, conocer diferentes géneros, diferentes tipos es básico, pero aquí se va a trabajar sus diferentes asignaturas para crear esos diferentes perfiles que son necesarios para la industria. Y las asignaturas pues más de programación, quizás les gustan a otros alumnos más que a otros, ¿no? Ya. Pero siempre se intenta que salgan lo mejor formados para saber hacer bien videojuegos y moverse dentro de la industria. Mariona, ¿tú te recordas del primer videojuego que vas a jugar? Jo diria que vaig jugar a un Mario pirata en una consola pirata que va portar el meu pare a casa, que era una consola que tenia el joc de disparar els ànecs. Sí. No sé si saps quin joc és, un joc sí, per jo sí que ho sé, aquí sí, no? La Montserrat Torre... Sí, potser no, però no. És un joc antic, és antic, és dels anys 80-90. O sigui, tu vas jugar de petit a videojocs. Sí. Com arriba un estudiant de Belles Arts a dedicar-s'hi? Per influència maligna no, però de la meva parella, que va estudiar un màster després de fer enginyeria de telecomunicacions, estava molt cansat de la seva feina de picatecles i es va animar a fer un màster per fer una cosa diferent i ens vam engrescar, vam començar un projecte així una miqueta de hobby i aquí estem 8 anys després. Beatriz, els estudiants que surten del Tecnocampus amb aquest grau de videojocs, ¿es queden aquí a Catalunya o surten a treballar fora, a l'estranger? Pues hay de todo. Creo que la mayoría sí que se quedan aquí, pero los egresados tienen mucha facilidad para encontrar trabajo. De hecho, hay gente de tercero y de cuarto que ya tiene ofertas de trabajo sólidas. También tenemos algún alumno adelantado de segundo que ya está haciendo algunas prácticas y pequeños trabajos en el mundo del videojuego. Pero la internacionalización es algo que tenemos que aceptar y que también que promocionar, ¿no? De estar a un nivel mundial. Y tenemos que seguir trabajando para potenciar el talento local y también, como decía antes Iván, para atraer el talento internacional aquí a Cataluña. ¿Por qué Barcelona y Cataluña son importantes en aquest sector a nivel mundial? ¿Qué es lo que ho fa? Yo creo que se está convirtiendo en un hub tecnológico muy importante y también porque tenemos detrás a diferentes empresas y también tenemos a la Generalitat promocionando mucho el sector audiovisual y el sector de los videojuegos porque tiene un crecimiento constante. A nivel de inversión es un sector que va a seguir también recibiendo muchísimo dinero y que, por lo tanto, también va a crear muchísimas ofertas de trabajo y muchísimas
oportunidades también para crecimiento personal y para ese desarrollo también creativo que es necesario en un perfil de videojuegos. De fet, hi ha una dada que és que el món dels videojocs, el sector dels videojocs, mou des de fa anys molts més diners que no pas al cinema i, per tant, és la gran indústria de l'oci, en aquest cas, i vinculada a l'audiovisual, que més diners mou. Clar, tot això té una cara, diguéssim, menys agradable, no? Que és la que apuntava la Cristina Macias en aquest directe, no? Que és a les cases la lluita que hi ha amb nanos que estan enganxats als videojocs. A tu, quan et treuen aquest tema, Mariona Valls, què respons? Home, m'agradaria que tothom tingués present que els videojocs són un mitjà, igual que ho és el cinema o és la música, i de la mateixa manera, no, que la gent s'enganxa a veure sèries, s'enganxa a un tou de coses, existeix, evidentment, la possibilitat d'enganxar-te als videojocs perquè són interactius i té aquesta vessant. Quan tu dissenyes amb la teva empresa un videojoc, el fas perquè la gent jugui moltes hores. O no, o juguin les hores que ha de jugar. Hi ha experiències de joc tancades. Nosaltres fem uns jocs narratius que serien com, sí, més aviat com una pel·lículeta, bueno, una sèrie, no? Una mica més llarg que una pel·li. Però una sèrie que té un principi, té un final, explica una història i en aquestes hores de joc tu experimentes el rol del protagonista de la història. Jo és que ja t'he dit abans que fa molts anys que no jugo a videojocs així de forma intensa. Sort, perquè ens havies posat en el... Sí, bueno, us havia posat en els calaix de boomers, no? No, però una cosa, els videojocs ara, amb quantes hores es passen? És que depèn molt. Hi ha jocs que a vegades amb un parell d'hores et pots passar el joc. Nosaltres, per exemple, els que nosaltres desenvolupem estan al voltant de les 3, 6 hores, no menys de 10, i hi ha gent, evidentment, jo ara estic jugant a un joc que porto 170, 180. Sí, sí. 180 hores, el Zelda Tears of the Kingdom. Però a més això ja són jocs amb xarxa, no entenc? No. Aquest no? No, aquest no. Aquest és un joc, el que passa que és de món obert. Estic desactualitzada, ja. És un joc que pots fer el que tu vulguis. El de Zelda, eh? Sí. Patricia de Zapata, sobre aquest punt que ara tocàvem aquí a la taula, entenc que, evidentment, hi ha jocs de tot. Què és el que regula els continguts dels videojocs? Això, i qui ho regula? Pues tenemos diferentes asociaciones y diferentes también organismos internacionales que van a regular en diferentes zonas quiénes o para quiénes están recomendados esos videojuegos, ¿no? Pero luego también yo creo que se crean igual a veces demasiadas tensiones innecesarias en torno al mundo del videojuego. Tenemos también ejemplos muy buenos de juegos quizás un poco más serios que intentan persuadir a los jugadores y que intentan cambiar la visión del mundo que tenemos, ¿no? No va a ser todos esos juegos tan largos que mencionabais también ahora en la mesa, ¿no? O no juegos que tengamos ese estereotipo de que puedan generar ciertos comportamientos, ¿no? Tenemos una diversidad enorme de videojuegos hoy en día, muchísimos géneros, muchísimos tipos de videojuegos y bueno, yo creo que el espectro es amplísimo y las regulaciones y estas asociaciones y organismos que decía tienen muy presente para quiénes van dirigidos estos videojuegos. Professora, moltes gràcies, que vagi bé i setmana intensa amb el Game Lab a Barcelona. Mariona Valls, moltíssimes gràcies també.